Bien, se renueva la gestión Petreca, ya veníamos hablando de eso la semana pasada. El intendente fue elegido por tercera vez consecutiva para estar al mando de nuestra ciudad, pero se ha decidido hacer algunos cambios en su gabinete y ya se han confirmado cambios en seguridad y se mueven fichas hacia gobierno. Lisandro Benito, el doctor Lisandro Benito, quien es actual subsecretario legal y técnico, será el nuevo secretario de seguridad, mientras que el doctor Andrés Rosa, actual secretario de seguridad, pasará a la subsecretaría de gobierno, en un esquema que seguirá comandando, obviamente, la doctora Agustina de Miguel. En la Secretaría de Seguridad, Mario Olmedo seguirá en Control Ciudadano, mientras que el comisario retirado, Miguel Reisenauer, será director de Seguridad, quien estuvo al frente de la DDI Junín por debajo de Benito en reemplazo del renunciante Marcelo Loyola. O sea que Loyola salió, pero porque renunció a la Secretaría de Seguridad. Según se pudo chequear, está todo consensuado, necesario para la gestión y desde el punto de vista personal del intendente.